Hola amigos, hola amigas, un nuevo programa, temas de mujer, y tenemos invitadas de lujo. Estamos súper contentas porque estamos con de esta forma nosotros apoyando a quién, la Teletón, obvio. Así que de eso vamos a hablar hoy día, y tenemos a dos invitadas, Carolina Albarracín, jefa de voluntariado, bienvenida. Hola Ángela, muchas gracias por la invitación, estamos súper contentas de estar acá hoy día. Y antes de comenzar en esta conversación, te queremos hacer un regalito para que todos estemos sintonizados este año con el abrazo de todos. Me parece. Muchísimas gracias. Y también tenemos aquí con nosotros a Adelina Mondaca, ¿cierto? Adelina es enfermera coordinadora del Instituto Teletón. Hola, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Y no, gracias por la entrevista que nos van a hacer ahora. Sí, no, gracias a ustedes por venir, porque la verdad, voy a poner mi pulserita. Sí, póngasela, por favor, ahí. Sí, por supuesto, y aquí que se vea. No, para nosotros también, como te decía, el tratar este tema, o sea, estamos ya cerca del gran día de las 27 horas, entonces nos interesa mucho aportar desde el punto de vista que las personas en las casas sepan acerca de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo, lo que hace Teletón en el día a día. Así que, partamos, Carolina, cuéntame este tema del voluntariado, ¿de qué se trata? Bueno, el voluntariado de Teletón es una parte súper importante para la institución, ¿ya? Acá en Calama somos cerca de 60 voluntarios. O sea, yo dirijo a 60 voluntarios, pero a nivel nacional somos muchos. Y trabajan estos voluntarios en diferentes programas que aportan a la rehabilitación de los niños. Ya, por ejemplo, tenemos programas de accesibilidad, el programa ABRE, donde los voluntarios van a hacer adecuaciones en las casas de los pacientes, como barras de sujeción, rampas para las sillas de rueda, etc. Ah, perfecto. O sea, además de la labor Teletón, de rehabilitar, de la labor de los doctores, de los enfermeros, los kinesiólogos. Además, ustedes hacen este tema de, en las casas, adecuar las situaciones. Exactamente. Eso no se habla mucho, ¿eh? No. No es conocido. No es muy conocido, claro. No lo difunden mucho. Hablan siempre de la parte rehabilitativa. Ya. Ah, así que voluntarios también para ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en este tiempo, Ángela, se conoce mucho el voluntariado por lo que es la campaña Teletón. Claro, porque son las calles, vestidas, los veces. Exactamente, que andan con su pecherita blanca, todo. Pero claro, durante todo el año, en realidad, los voluntarios trabajan en pro de la rehabilitación de los niños, como te decía. ¿Ya? Y son los voluntarios que andan generalmente con su chaquetilla roja de Teletón y están todo el año trabajando en forma gratuita en el instituto. Entonces eso también, yo aprovecho esta oportunidad también de agradecer y valorar todo el trabajo que ellos hacen, porque es en forma desinteresada, aportan a la rehabilitación de los diferentes institutos Teletón. Claro, ¿y cómo coordinan esto, Adelina, con el tema del voluntariado? Porque tú como enfermera me decían que ustedes salen mucho juntas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, como Teletón a nivel nacional, muy agradecida del voluntariado porque son chicos súper optimistas, de muy buena voluntad, mucha disposición, muy alegres, que les gusta compartir con los niños, que invierten gran parte de su tiempo libre en compartir con los niños de Teletón. Y eso se agradece bastante porque como equipo nos ayuda bastante. Ellos hacen las visitas guiadas al instituto, donde muestran a las empresas, a las personas que quieren conocer el instituto. O sea, si yo, por ejemplo, una institución donde yo trabajo y quisiéramos ir, ¿se puede? Exactamente. Claro, ¿sí? O sea, pedimos una hora, me imagino, y coordinamos. Sí. Claro. Y ahí los chicos nos ayudan. Claro, los voluntarios les muestran las áreas de enfermería, gimnasio, órtesis, todo el instituto completo se los muestran a las empresas y a todas las personas que quieran conocer el instituto. Ay, qué bueno, entretenido. Sí. ¿Y qué más hacen? Sí, mira, lo que pasa, Ángela, que nosotros inauguramos el instituto el 27 de septiembre del 2013. Entonces llevamos 4 años. Cuatro años cumplimos hace poquito en septiembre. Y mucha gente no sabe, incluso todavía hoy no sabe que Teletón está en Calama. No te creo. Y no sabe tampoco que nuestro centro es uno de los más modernos que tiene Teletón a nivel nacional. Sí, imagínate, además 2003 es nuevo, o sea. Exactamente, entonces por eso a nosotros nos gusta y nos interesa que las personas quieran, especialmente de la comunidad de Calama, puedan ir a conocer el centro y que todas esas personas que aportan para la Teletón un granito de arena, también entre al instituto y diga, pucha, yo soy parte de esto. Aquí está mi plata. Acá está aquí lo que yo invertí. Claro que sí, no. A ver, yo lo conocí por un tema particular. Hace tiempo, eso sí, hace como 3, 4 años fui y realmente, o sea,
son instalaciones de primer nivel, y uno se alegra. Y también el equipo humano, ustedes tienen un equipo integral. Psicólogos, sí. Kinesiólogos, oficiales, de todo tienen para poder atender a los niños. Y ahora, como dicen, también el tema del voluntariado, porque ¿qué es lo que me interesa también? Ya sé, estamos cerca de las 27 horas de amor, lo que queremos en las casas es eso, incentivar que vayan en la casa, que se vuelvan a poner la mano en el corazón, pero también es súper importante que ustedes están trabajando todo el año. Sí. No solamente en estas 27 horas. Nosotros igual nuestro edificio es un edificio ecológico, tenemos paneles solares y una planta recicladora de agua para los jardines, las plazas que tenemos en el centro. Contamos con kinesiólogo, 3 kinesiólogos, una terapeuta, educadora de párvulos, fonoaudióloga, profesora de arte, de educación física, psicóloga y asistente social, sí. Y 2 técnicos paramédicos, más la movilización, que igual cuenta con un paramédico. Y ya, y nosotros atendemos a niñitos desde hasta... Desde los 0 días de vida hasta los 20 años 11 meses, cuando son patologías de nacimiento congénita. Y cuando son patologías adquiridas, o sea, por accidente o cualquier tipo de lesión que pueda ocasionarse, desde los igual 0 años hasta los 24 años de edad. Ah, ya. Exacto. Sí. Pero también entiendo, si yo conozco una persona que fue en algún momento y que tenía más de 24 y lo rehabilitaron y ayudaron. Claro, que se hacen algunas, nosotros Carlamas tenemos como la disposición y la capacidad aún de extender un poquito la edad. Hay centros que ya están como en límite con la capacidad de paciente. Entonces todavía podemos, incluso niños que son de 20, 21 años que todavía no se van a Teletón porque les falta parte del proceso y lo seguimos manteniendo. No, eso es súper bueno. Y Carolina, ¿a ti qué te motivó, por ejemplo, para entrar en el tema del voluntariado? Bueno, yo soy funcionaria del Instituto Teletón y dirijo a los voluntarios, pero lo que más llena es como la alegría, como decía, la de... ¿Son puros jóvenes? No, adultos jóvenes. Ya, la mayoría. Todo, fíjate. Es que eso es bueno para que lo sepan en la casa, si después se interesan en participar, porque de repente hay alguien que no sea tan joven y tiene ganas de ir a ayudar, ¿sabe? De hecho, tengo un grupo de chiquillas que le voy a pedir que... ¿De la nueva ola? Sí, que... Ella, la más entusiasta. Mira, son señoras, dueñas de casa, etcétera, pero ellas son súper motivadas y ahora, por ejemplo, ellas están ayudando ahora a órtesis y a la terapeuta ocupacional en hacer las pecheras para los niños, en hacer otras cosas donde sus habilidades también se pueden potenciar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es la idea? Porque tú sabes un aporte que te guste, claro. Ángela, en realidad Teletón es un gran equipo de trabajo, eso es lo que nosotros valoramos mucho. Y acá no es como que nosotros trabajamos las áreas aisladas, sino que somos una gran red, incluso a nivel nacional, somos una gran red que, por ejemplo, los niños van a hacer sus cirugías, se los opera en Santiago, estamos muy conectados y también en el Instituto Teletón de Calama trabajamos así. ¿Ya? Por ejemplo, Ade contaba de la profesora de arte, la profe Carol, y con ella hemos salido a exposición, hemos estado en el mall con su exposición, en el banco, en diferentes lugares, porque de verdad las obras que hacen los niños de Teletón son de muy buena calidad, no es que no son dibujos, no, son de muy buena calidad. Que le ponen el corazón. Exactamente, son hermosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos sentimos más orgullosos, que somos un gran equipo de trabajo. De hecho, ahora para lo que es la campaña Teletón, estamos súper motivados, todos, están los voluntarios, los profesionales. Nosotros somos unos agradecidos del equipo que tenemos, que somos muy comprometidos. O sea, ya uno le pide apoyo a los kinesiólogos, a todos los profesionales, y ellos nunca dudan en ayudar en lo que es la rehabilitación de los niños. Es que es súper bonito lo que ustedes me están diciendo, porque un poco para que en la casa sepan también y vean que lo que se muestra muchas veces en estas 27 horas no es, claro, es la realidad, es lo que ustedes viven en el día a día, no lo ponen más bonito para la tele, sino que para que vayan. Entonces, y yo también, o sea, yo puedo dar fe de eso, porque como te digo, o sea, yo he ido, los conozco, y también en Santiago, en otros lados, y ellos me decían allá que precisamente la idea era que ser una gran familia desde el punto de vista de que, como decías tú, si el chicoquito, la chicoquita va, se opera allá, también tenga los tíos, las tías allá y se siente igual de integrado, no sienta que está solo. Y un poco esa es también la dinámica de ustedes en este sentido como gran familia. Teletón a nivel nacional quiere estandarizar todo lo que es el cuidado y el plan de atención de todos los institutos. Entonces tenemos clínicas, que son 6 clínicas divididas por patología, y todos trabajamos de la misma manera, con el mismo formulario, la misma terapia. Como para todo que los niños, si se atiendan acá, se tienen en mi sitio, de cualquier lado, sea la misma atención. Claro.
no sufran también, lo usan desde los 0 años. ¿Y qué patologías más tenemos aquí en Calama en esta raza? La mayoría, el 50-60% es parálisis cerebral, que es lo que la mayor patología que tienen los, como el mayor número de pacientes. Están las lesiones de sistema nervioso central, periféricos, amputados, alteraciones del desarrollo, que son pacientes que tienen problemas psicomotores. ¿Y qué, por ejemplo, si yo quisiera acceder? Tengo un familiar, un hijo, algo, y quiero, ¿qué hago? ¿Me acerco solamente? Bueno, igual nuestras recepcionistas están preparadas para entregar la información. Nosotros lo que pedimos es un certificado médico. ¿Una derivación del médico? Claro, de un médico. Ya. Tiene que ser solamente de un médico, con un diagnóstico y derivación al teletón. Ya. Eso del sistema privado o consultas particulares. Ya. Y de servicio público e interconsulta, que también están firmadas por un médico. Ya. ¿Y qué destacamos nosotros más de la Teletón, que estamos cerca de la fecha, para que en esta semana que nos queda se incentiven, aporten, ayuden? ¿Cómo podemos ayudar? Sí, mira, rescatando también lo que dice Adelina, muchas de las ayudas técnicas que se llaman, por ejemplo, los carritos, los burritos, las sillas de rueda, órtesis, prótesis, todas esas cosas Teletón le entrega en forma gratuita, ¿ya? Y nosotros, es súper importante poder rescatar eso, porque yo, por ejemplo, he vivido súper cerca, Ángela, la rehabilitación por un familiar, por mi tía, que ella tuvo un infarto cerebral y quedó con discapacidad, y en realidad, en forma privada, es súper complejo el tema de la rehabilitación. Es complejo, es caro. Es costoso. Y no tienen este equipo multidisciplinario. Exactamente, y además tiene todo un tema familiar ahí. Entonces, yo te puedo decir que en Teletón es una gran ayuda para los niños. En el tema, por ejemplo, todas sus ayudas técnicas se les entrega en forma gratuita. Ellos no tienen que pagar nada. Nosotros no podemos entregar, por ejemplo, una silla de rueda usada o algo que esté usado. Todo se le entrega totalmente nuevo, y también nos encargamos que ellos cuiden, ¿ya? Porque si tú te das cuenta, claro, exactamente. Sí, o sea, tener algo que va externo acá, que en tu mano, para muchos niños es difícil, tiene mucha dificultad. Me imagino que tiene que haber todo un proceso de acostumbramiento, pero mientras tanto ahí... Entonces ahí aprovecho también de lo que tú preguntabas, sea, las campañas de Teletón, lograran la meta, para nosotros es súper importante. No es para como... seguir dando este tipo de ayudas. Exactamente. Claro que sí. Para poder dar un servicio de calidad y poder entregarle lo mejor a los niños. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros queremos motivar y queremos aprovechar este espacio de que estamos casi a una semana de lo que van a ser las 27 horas de amor, de motivar a la comunidad que nos ayuden, de que puedan asistir a lo mejor a todas las actividades, los eventos que tenemos para esta fecha. ¿Cómo qué actividades tenemos? A ver. Tenemos harta actividad. Pero me imagino alguna más grupal. Yo vi algo con la Cormudep de una zumbatón, parece. Sí, tenemos hartas cosas preparadas. También queremos explicar que esto, la campaña Teletón, no es algo que se vea como solamente en esta semana. Ya nosotros venimos trabajando desde septiembre en lo que es la campaña, hasta la fecha llevamos aproximadamente visitando 71 visitas a colegios, ya que ahí aprovecho Teletín, ya lo vimos. Sí, así que aprovecho a agradecer a todos los voluntarios que han estado colaborando en esta cruzada, o sea, pintando autos, entregando afiches, a toda la gente que no ha colaborado, dejando un afiche en su local comercial, es mucho trabajo. Y queremos también motivar para que en estas actividades la gente nos ayude, ¿ya? Entonces, Ade va a contar un poquito de lo que estamos haciendo, preparando para el escenario que va a estar en el centro, y yo después te puedo contar. De la fecha de la próxima. De 1 y 2 de diciembre. Ah, ya, cuéntanos. Nosotros queremos empezar el día 1 de diciembre con un pasacalle a las 7 de la tarde en el Paseo Ramírez. Ya. Y de ahí dirigirnos hacia el escenario central, que es en calle Vivar. ¿En Vivar con dónde vas? Con Vargas, frente al Banco de Chile. Ah, ¿dónde siempre lo hacemos? Claro, es el escenario central. Sí. Entonces queremos llegar y con el pasacalle, hacer un esquinazo igual bien patriota, bien chileno. Bien, pues, rescatemos lo nuestro. Claro, tenemos un programa de actividades donde queremos potenciar todos los talentos locales. Ya como vino la gira el 11 de noviembre, vinieron varios artistas nacionales acá en la ciudad, queremos potenciar a lo que es local.
Ya, ah, qué bonito, me gustó. Y las instituciones que están acercadas a nosotros, igual súper comprometidas, los grupos de baile, los cantantes locales, las bandas. ¿No han tenido problemas con este tema del llamado a participar? No, súper motivado, nos piden los flyers para difundirlo en redes sociales. Entonces, claro, igual agradecer a ellos que por la participación que están teniendo en este evento, que es el 1 y el 2 de diciembre. Que aquí es la parte fuerte de todo lo que trabajan en el año. Sí, no, muy... Claro. Y el equipo, bueno, nuestro equipo terapéutico igual está en esa organización, yeah, donde nos dividimos en turnos para participar y colaborar con todas las actividades. Entonces, ustedes también van apoyando cuando van a visitas, cosas así. Yo, como equipo terapéutico, esto es una actividad voluntaria. ¿Ya? Sí, me imagino. Nadie está, como profesionales del Letón o parte del equipo, nadie está obligado a hacerlo. Claro. Ya, pero nosotros contamos que estamos con el compromiso de todos, así que todos estamos participando en esta causa. Sí, hay harto entusiasmo. Sí. Harto entusiasmo, sí. Y Calama, no, eso se les nota también. Calama nunca ha fallado en lo que es donación. Siempre ha estado en rangos altos y siempre todos los años se supera cada año. Exactamente. Venga o no la gira, haya problemas o no económicos, Calama siempre ha respondido. Sí, porque, entonces nosotros velamos a que en esta época que tuvimos con el tema del cobre, igual así todo, siempre con la Teletón. No, siempre, igual los papás de nuestros pacientes, igual súper comprometidos, nos están ayudando a recaudar cosas, porque en el centro igual vamos a hacer actividades. Ya. Y va a ser de las 9 hasta las 3 de la tarde el día 2 de diciembre. Yeah. Ya van a hacer Feria de las Pulgas, un kiosco, van a vender varias cositas. O sea, está súper entretenido el centro esos días. Sí, eso va a ser en colaboración de los trabajadores más los papitos de Teletón. Sí. Bueno, ese es otro punto a destacar. O sea, estamos con las actividades, pero sabes que me interesa mucho destacar un poco la labor para que la gente también se motive en las casas. Tenemos lo más importante, obviamente, la rehabilitación, ¿cierto? La rehabilitación de nuestros niños. Pero ustedes además trabajan con las familias. Sí. Trabajan con las familias para que las familias también sepan apoyarlos mejor, también en la parte psicológica, etcétera. Trabajan ahora, como decías tú, con el tema del voluntariado, arreglando las casas. Exactamente. Y adicionalmente, y esto yo lo sé por un tema personal, trabajan también con un tema de inserción laboral de los chicos. Sí, sí. Tenemos un programa todos los programas que tiene Teletón, está la ULAP, que lo ve ULAP. ¿Qué es? La unidad laboral. Laboral. Está dirigido por la asistente social, en este caso Karina Rojas, Yesenia Pozo, que es la psicóloga, y Paula Pareja, que es la educadora del centro. Y ellas buscan a los pacientes que cumplan con características y condiciones de poder insertarlos laboralmente. Claro. Como nosotros tenemos un rango de edad que hasta los 21 años promedio, ellas tienen que buscar pacientes, ojalá que cuando se vayan de alta, antes que se vayan de alta, insertarlos laboralmente o en estudio, para que ellos sigan creciendo y mejorar su calidad de vida. Esa parte, por eso me interesó destacar varias, porque hay partes que la gente en la casa no conoce, que en estas 27 horas sí se habla mucho de la rehabilitación, y es verdad, obviamente es la parte fuerte, pero ustedes trabajan en todo este tema, insertar laboralmente a uno de estos chicos es darle herramientas para su futuro para siempre. O sea, desde todo lo que vela dar una calidad de vida óptima a los pacientes, tanto al paciente como a la familia. Claro. Y tenemos estos programas, igual ahora Karina, igual con FOSIS tuvo un proyecto que se ganaron, que es para emprendimiento, que igual están participando varios papitos. Ahora igual con INACAP, igual nos van a hacer gratuitamente unas charlas de emprendimiento para los papás que quieran igual crecer en esta... como formar su propia empresa. Lo que pasa es que nosotros igual trabajamos mucho por la inclusión de las personas. Claro. Ya más allá incluso de la institución. O sea, independiente, por ejemplo, no sé, que un voluntario después deje de ser voluntario de Teletón, él también pueda aportar a la sociedad, a la comunidad, en lo que es la inclusión. ¿Ya? Sí, y eso parte por cosas súper pequeñas, o sea, como respetando, por ejemplo, los estacionamientos para personas en situación de discapacidad. Puede parecer pequeño, pero es un gran tema. O sea, yo veo a uno estacionado ahí que de repente... Exactamente, entonces nosotros trabajamos por la inclusión de las personas. O sea, empezar a generar conciencia de trabajar en eso, porque además con este tema de la inclusión, como ustedes dicen, el tema laboral, ustedes también acompañan a las empresas para que puedan recibir bien a la persona que viene a trabajar también, pues para que tenga otras herramientas. Claro. Teletón, la ULAP, ellos dan asesorías técnicas a las empresas que quieran recibir pacientes con discapacidad. Claro. Van a valorar el lugar de trabajo, tienen que ver las condiciones óptimas donde tiene que trabajar el paciente,
los baños, que son, es algo básico, claro. Las instalaciones nuevas que tienen que hacer y todo. A mí, porque vuelvo un poco a este tema, porque claro, uno de los grandes hitos, uno de los grandes avances que hemos tenido, y como decíamos, a ver, surgió la Teletón hace, en 1978, 79, etcétera. Gracias a ella también se han salido las leyes de apoyo. O sea, no podemos olvidar esto. También tenemos una institucionalidad, tenemos SENADI. Y ahora, último, la nueva ley de inclusión, donde cada empresa va a tener que tener personas con capacidades distintas funcionando. Entonces, en ese sentido, valorar el aporte de la Teletón, aunque no sea directo, no parezca directo, desde ese punto de vista, y también que las empresas sepan que viene esto y que también ustedes pueden apoyarlos ahí. Exactamente. ¿Cierto? Mira, te cuento, el año pasado nosotros hicimos una encuesta para saber cuántos pacientes habían salido de Teletón y estaban en una situación de poder insertarse laboralmente. Yeah. Entonces, eso, ¿qué nos dice? Que Teletón igual es una institución que se preocupa más allá de la rehabilitación, no sé, pues en sus años que pertenecen a Teletón, pero más allá, claro. Incluso cuando salen. ¿Ya? Entonces, para nosotros es súper importante que a lo mejor si las empresas tienen desconocimiento o quieren acercarse a preguntar cualquier cosa o información, nosotros estamos súper abiertos a recibirlo, porque de verdad que algunos puntos que explicaba Adelina que son súper importantes, por ejemplo, el tema del baño y otros detalles que a veces por exceso o por ignorancia, porque no todos estamos, no sé, es que tenemos muchas veces cuando tú te enfrentas al tema, porque antes no lo has pensado, entonces de repente estás con una persona en silla de ruedas, por ejemplo, y chuta, y no pasa, y ahora, claro, y no lo habías pensado porque no es parte de tu diario vivir. Ese es el tema. Exactamente. Entonces la idea es hacerlo parte del diario vivir. Sí. Así que si hay alguna empresa que quiera interés de contribuir en esto, genial. Estamos abiertos a poder ayudarlos en lo que necesiten. Sí, pues la cosa es facilitar el proceso. Sí, Teletón asesora en este aspecto a las empresas. Entonces ahí se tienen un buen respaldo para incluir a los pacientes. A y chiquilla, ahora ya nos queda poquito el programa, se pasa volando, entonces... No queremos irnos ahora. Después que me contestó, ya, bueno, me voy a quedar callada. No, pero siempre se asustan un poco cuando se habla de la tele y todo. Pero ahora que estamos acá y que nos queda poquito tiempo, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cómo motivamos a esas personas que están ahí en la casa, que nos están mirando en este rato, que se están preguntando, pucha, ¿cómo lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué hacemos? Sí, mira, existe el mito de que en realidad no, es que de verdad que las empresas son las que con el aporte de la empresa se logra la meta de la Teletón, pero, o sea, obviamente hay un gran aporte del sector privado y de las empresas, pero en realidad la meta se consigue con el aporte de cada persona. O sea, sin el apoyo de todos los calameños, de la gente de María Elena, de San Pedro, de Peine, de todos los que hemos estado viajando por las comunas, porque todo en este tiempo hemos viajado por las comunas, conocer las actividades que cada persona está realizando, de la Junta de Vecinos, que la Completón, etcétera, los gimnasios que nos están ayudando también. Claro. Sin ese aporte, de verdad que para nosotros sería imposible lograr lo que hoy día tenemos y lo que tenemos en Calama. No, ahí tenemos o en cualquier parte del país. Entonces, lo que nosotros, Ángela, yo quiero aprovechar esta oportunidad de invitar a toda la comunidad de la provincia de Loa a que nos ayude en esta Teletón, porque de verdad que lo necesitamos. Necesitamos el aporte de todas las personas. Y como dice este año, el abrazo de todos, o sea, todos somos importantes para lograr la meta, todos. Perfecto. Sí, es eso, ¿cierto, Ade? Queremos que vayan, queremos que... Sí, no, es motivar a la gente. Calama nunca ha fallado en esta campaña, entonces seguirnos manteniendo ahí altos ahí como calameños y a toda la región en general del Loa, porque nunca hemos fallado y siempre hemos estado ahí presentes. Teletón es una labor súper linda, la función que ejerce es muy bonita, es muy gratificante y los resultados se ven en el proceso. Eso es lo que, claro, eso es lo interesante, independientemente de cómo seas tú, siempre hay anticampañas que, no sé, que las empresas lo usan para limpiar su imagen, lo que tú quieras, ya, claro. Okay, y se respeta, o sea, obviamente todos tenemos nuestro derecho de opinión. Pero sí, lo que yo valoro, lo que también yo creo que en la gente, en la casa también, y por eso siempre aporte, por eso siempre va, es que tú ves el resultado tangible. Claro. Están ahí los niños rehabilitados, están ahí nuestros jóvenes, pueden acceder a esto que si no lo hicieran, su calidad de vida no sería, no existiría. ¿Cierto? Ese es un objetivo de Teletón. Claro. Y bueno, igual cabe mencionar que es tanta la necesidad de rehabilitar a niños en el país que este año se abrió un nuevo centro en Valdivia.
¿Ya? Mira. Entonces ahora somos 14 centros de Teletón, que son todos gratuitos. Y que entreguen las sillas, bueno, todo este gratuito. Año en Calama hemos entregado más de 4.000 órtesis, que son ayudas órtesis, técnicas. Órtesis, sí. Férulas para las manitos, yeah. Órtesis para los pies, para modificar o alinear mejor el pie de los pacientes, carros andadores. Que el espectro de ayuda es amplio. Claro, es, yo creo que da para general. Otro programa que después habláramos. Bueno, como decimos, no son solamente las 27 horas, es un trabajo claro, todo, el es año, de todo el año. Para que más adelante hablemos específicamente a lo mejor de ayuda, porque tenemos muchas mamás, papás en sus casas que tienen también niños así. Y también estamos conectados con los jardines infantiles que nos piden colaboración, porque tenemos muchos pacientes de Teletón que están insertados en jardines infantiles o en colegios. Claro. Entonces igual nos piden ayuda para orientar lo que es los programas de educacionales con los pacientes. No, y claro, y también igual como ustedes dicen, o sea, que de chiquitito ya vengan con el tema de pensar la en la inclusión y que no sea algo raro como para nosotros que estamos aprendiendo. A ver, amigas queridas, como decía, ya estamos llegando al final del programa, entonces les queremos entregar a ambas unos pequeños obsequios de parte aquí del programa de Calama TV y Corcaldem. Corcaldem también tiene relación. Sí, la conocemos. ¿Cierto que sí? ¿Cómo no? Y el primer regalo que estamos haciendo esta temporada, precisamente de Corcaldem, ¿se lo pasas a Ade, por favor? Gracias. Esto es para ti, Carolina. Gracias. Sí, gracias. Y agradecemos, claro, a nuestros amigos de Corcaldem y avisar en la casa. O sea, es una imprenta. Aquí tenemos unos tachitos preciosos que pueden encargar de estos, de otros, etcétera, y otras actividades de imprenta. Entonces, ellos les mandaron este regalito a ustedes ahora. Muchas gracias. Sí. Lo vamos a usar ahí cuando estemos en el escenario, en la madrugada, tomando el café. Sería bonito, con los artistas. Sí, porque claro, porque hacemos una labor desde otro punto de vista, pero también ayudando, viendo el tema de la inclusión, ayudando a los chiquillos. Entonces, para mí eso es... Hay que destacarlo. Así que Corcaldem ahí les agradecemos. Y este uno segundo, este lo tenemos en nuestro oficiador, que es Queleos, la librería. Que hace unos poco tiempo en general se instaló acá y bueno, ya tiene mucha gente, muchas personas, y ellos se lo mandaron para el instituto, para que ustedes los puedan dejar ahí, no sé, en la sala de espera o también, ustedes verán dónde es de mayor utilidad. Está especialmente pensado, la magia del oro está especialmente pensado porque nosotros dijimos bien voluntariado, enfermera de la Teletón, y está especialmente pensado desde ese punto de vista, para la Teletón. Ya, Catalina de Aquileo siempre nos ayuda con eso. Y bueno, también invitarlas a que vayan a Aquileo, porque ahora este fin de semana ellos tienen un taller de cuentacuentos, y que también los chiquillos, los niños de la Teletón podrían asistir o ver, porque son actividades distintas. Claro. Son cuentacuentos, son actividades donde se juntan con otros amiguitos, etcétera, y comparten algo distinto que nuestro Calama tan querido. Ya, así que Carolina, ya, usted que la tengo más cerca, usted le puso el nombre de la Teletón. A dejar ahí en la sala para que los papitos también lean. Todos leamos. Sí, es bonito leer. La parte de la cultura, es bonito leer, sí. Bueno, sí, me encanta. Bueno, no, Ángela, antes de despedirnos, queremos invitar, bueno, a todas las personas. Este martes tenemos la caravana de la solidaridad, que empieza a las 4 de la tarde, sale desde el Instituto Teletón y hace un recorrido por algunas calles, va Teletín y van... Lo que más destaco es que van organizaciones que nos apoyan en esta campaña, por ejemplo, los Tuning, van a ir los de la cicleta el martes a las 4, y bueno, que nos apoyen principalmente el 1 y 2, vamos a estar, como decía Adelina, en el centro de la ciudad, frente al Banco de Chile, en calle Vivar, y también van a haber muchas actividades en el Instituto Teletón, porque como te decíamos, nos interesa que la gente también conozca la Teletón. Ahora a través de las pantallas los van a conocer con todas estas actividades que vienen. Entren a la página en Face para que se enteren de esta actividad. Gracias, Carolina, te pasaste. Gracias, Ade. Gracias a ti por la invitación. Ángela, muchas gracias. No, encantada de haberlas tenido aquí. Y ustedes en sus casas, la manito en el corazón, el abrazo de todos. Vamos, se puede.